vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hoy celebramos que tenemos Torah. Hoy celebramos que formamos parte de ese real sacerdocio, de esa nación santa, apartada para Él, para obedecer su palabra. Que ya no estamos como ovejas sin pastor, que ya tenemos a nuestro Padre que nos ama, que nos amó primero, que dio primero, que se entregó primero para sacarnos de las tinieblas en las que andábamos y traernos a su luz admirable. Hoy celebramos la vida, hoy celebramos el romance, hoy celebramos la unión de nuestro Padre con nosotros por los méritos de Yeshua. Solo por la sangre tenemos acceso a Él. Yeshua es la verdad, es la Torah viviente. Así que con ese corazón de novia enamorada, estamos allí alertas, esperando a nuestro amado Rey. Vamos a adorar y vamos a tener ese corazón dispuesto, rendido ante el amado de nuestra alma. Y que más que canciones, realmente sea la oración de nuestro corazón, no el mío, no el de Joseph, no el de personas individuales, sino como uno solo, como el cuerpo del Mesías, clamando a Él cuánto le necesitamos, cuánto le amamos, pero también cuánto estamos dispuestos a seguirnos rindiendo hasta que vuelva. Amén. Te amamos. Escuchó la voz de Dios. Ahí en el monte Sinaí humeaba, se escuchaba el sonido del shofar y Dios hablaba con su pueblo. Eso sucedió en esa primera fiesta de Pentecostés. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa primera fiesta y esta fiesta del día de hoy? Tú y yo aquí, cantándole Vengo a ti, te voy a leer cuál es la diferencia. Acompáñame a la profecía de Oseas. No te vayas, Kelly, porque después de leer esto, vamos todos, no nada más Kelly, vamos todos a cantarle al Señor esta canción, Vengo a ti, pero todos con el mismo sentido de decirle, Señor, ya no me voy a ir más de las mis amantes, ya no volveré a ser infiel a ti, ya no volveré a apartarme, ya me sedujiste, ya me conquistaste, ya... Vengo a ti, mi primer amor, ya no más, ya no más. Precioso para mí, vengo a ti.
en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortará mi alma, me guiará por senderos de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, aderezas mesas delante de mí, unges mi cabeza con aceite, ciertamente el bien y la misericordia y en la casa del Señor. Lejaim, okay, por la vida eterna, lejaim, a los que están lejos, que un día estemos todos juntos, el año que entra en Jerusalén. Amén. Muy bien, un abrazo ahí a sus hijitos. Por la casa de Judá y el pueblo de Israel, disperso entre las naciones. Voy a pedir 4 voluntarios para hacer el pan. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Hornéanos con levadura. Hace 7 semanas celebramos panes sin levadura. Ahora panes gigantes con levadura. ¿Qué representa esto? Este es el Israel recogido de entre las naciones, ya inflado, ¿ok? Ya se infló, ya creció Israel. Y es el Israel que va a ser elevado como ofrenda al Señor en el monte Sinaí. Estos 2 panes nos representan a ti y a mí siendo presentados como ofrenda al Señor. Tú y yo entregándonos a Él como ofrenda. Primero Él se entregó a nosotros hace 50 días. Primero Él nos amó y ahora nosotros le amamos. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Esta fiesta de Cachamea, buen provecho. Chef Carol, estás por ahí. ¿Cuál es el menú de la noche? Pan con miel, por aquí hay un poco de miel. Toma, ahí está la